Buenas tardes a todas, a todos. Los invitamos para actualizarles el momento en el cual nos encontramos. Ustedes se fijaron hace unos días que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tardó muchísimo en convocar a nuestras compañeras y compañeros diputados, que aquí están muchos de ellos, que se quería hacer un debate, pues fast track, como se dice ahora coloquialmente, y que gracias al trabajo de nuestras amigas y amigos diputados de la coalición Va por México, se pudo, digamos que entrar en algo de profundidad en ese debate. Ustedes se fijaron cómo el martes se trató de empujar a que se discutiera a oscuritas en la noche y que empezamos el debate el día miércoles, día que estuvieron acá 400 alcaldes, ya checado el número, de este país, de capitales de estados como Chihuahua, de lugares de importancia como Apodaca, donde está el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, de todo el país, para decirle a Morena que México requiere un cambio en el dictamen de un presupuesto que salió del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda, para llevar dinero a la seguridad pública, a los municipios, al turismo, a las niñas y niños con cáncer, a las mujeres que son violentadas, a las carreteras de todo el país, pero principalmente las del norte, que están destrozadísimas, llevar recursos a los caminos rurales, sobre todo del centro y norte del país, que se están deshaciendo, llevar recursos a la generación de empleo, a la generación que es importante de industrias nuevas para salir adelante de la recesión que viene producto de la pandemia. Hasta este momento hay oídos sordos de la mayoría oficial. Hay una cerrazón que ustedes han visto. Terminaría diciendo dos cosas. La primera, falta un buen número de reservas. Hasta hace unos minutos faltan 1,643 reservas, están pendientes de ser discutidas. Reales, reales, las que se han presentado y las que faltan, son más de 1,700 reales que se presentaron, porque las otras ustedes las han visto. Las presentan diputados para subirse a discursos de elogio o discursos de reproche y luego las bajan, pero reales. Son 1,500 por parte de esta coalición, más otras 200 de otro grupo opositor. Son 1,700 las reales por todas. Las demás las pusieron ahí para que se discutiera un poco. Lo segundo que nosotros les queremos decir, nosotros no bajamos reservas. Bajar reservas significa convalidar un presupuesto que no estamos de acuerdo. Bajar reservas significa hacerle fácil el trabajo a la mayoría oficial. Bajar reservas significa quitar la atención de la Cámara donde se está cometiendo un abuso en contra de los municipios y los estados. Yo insistiría en lo siguiente. Los recursos, amigas y amigos, no los tiene el gobierno federal por arte de magia. No. Los tiene porque en los estados y los municipios hay actividades económicas de muchos tipos que generan impuestos. Aquí se les ha hecho creer a ustedes y a México que los estados y municipios son improductivos, que no cobran impuestos. No, lo que pasa es que las leyes fiscales de este país hacen más fácil a la federación cobrar impuestos y se traen al centro. Hay un expolio de estados y municipios, y luego se les regresa muy poco. Y luego se les dice, yo he visto varios legisladores, que cobren más impuestos los municipios. Pues quieren que lo que no ellos son capaces de hacer, asumir responsabilidades de ese tipo, se las quieren pasar a los municipios. Pues eso no es válido. Si hay una mina y se saca el carbón en Coahuila,
o se saca la plata en muchos estados de este país, como Hidalgo, o como otros, está como Zacatecas, y de ahí se cobran impuestos. Esos bienes, esos minerales, esos recursos son de los estados. Y si en Acapulco se recaban impuestos por la actividad turística, es por la belleza de Acapulco, es por Guerrero, no es por el gobierno federal. Nosotros lo que queremos es que eso regrese a los estados y los municipios, que seamos una federación, porque así se decidió, pero con todas las letras de la palabra, una federación donde los estados tengan su autonomía, su soberanía, y los municipios tengan la capacidad de administrar la riqueza que se genera ahí, porque esa mina o esa actividad turística también deja saldos, que son destrucción al medio ambiente, que son deterioro en calles, carreteras, que son necesidades de habitación, y que hoy no le regresamos el dinero. Esa es nuestra postura. Queremos romper, y lo hemos dicho, el círculo pernicioso de la polarización. Por eso estamos pidiéndole, en los términos legales, a la mayoría que discuta, pero ellos quieren polarizar. Nosotros queremos diálogo, queremos discusión, queremos argumentos, queremos debate. Eso es lo que nosotros queremos. Les agradezco mucho y seguiremos trabajando hasta que se agoten esas 1,643 reservas pendientes, son todas, incluyendo las que son para discursos ideológicos.